El clima en este lugar es extremadamente cálido durante todo el verano, pero durante el invierno las temperaturas pueden caer por las noches hasta los 0 grados y helar. Las lluvias son raras y esporádicas. Sin embargo, estas condiciones inhóspitas son menos extremas que en el desierto del Sáhara, y por ello los montes Ahaggar poseen una gran biodiversidad, siendo el hogar de ciertas especies de plantas y animales que distinguen a estas montañas del resto del Sáhara. El macizo de Hoggar es una cadena de montañas localizadas en el oeste del Sáhara, al sur de Argelia, a unos 1.500 kilómetros al sur de Argel. Esta cadena montañosa, que emerge súbitamente del terreno arenoso del desierto, es uno de los principales destinos turísticos de Argelia. La región tiene una altura media de 900 metros por encima del nivel del mar, y el punto más elevado es el monte Tajab, en el centro de Atacor, que culmina en 3.003 metros de altura, siendo a la vez el techo de Argelia. El macizo está constituido principalmente por rocas volcánicas, tratándose de una vasta región pedregosa dentro del Sáhara. El macizo de Ahaggar es la tierra del pueblo Imuhab, una tribu del pueblo Tuareg. El oasis de Abalaza es el lugar donde se encuentra la tumba de la reina Tinjinan, que según la leyenda vino de las montañas de Tafilalt, región de la cordillera del Atlas de Marruecos.